más jueves de Exprésate. Y pues esa noche no está Bolio, vino la, el doble de Bolio. ¿Cómo te tienes? ¿Quién es Bolio? Yo no la conozco, Alejandro, no tengo el gusto de conocerla. No, porque como ya estuve en el carnaval con las grandes empresas, dice, no, ahorita ya se va a empezar a cotizar, que vení con nosotros y todo. Pero vino Chocó. Hoy ya con... se cree, y entonces yo también estuve en el carnaval y no me creo. No es cierto, muy buenas noches a todos. Qué gusto verlos el día de hoy, segunda vez que soy invitado por parte de Saudi. Y la verdad muy agradecido porque se va a poner buenísimo el programa el día de hoy, ¿verdad? Así es, tenemos un invitado que estuvimos ahí en las redes sociales ahí publicando, se hizo viral en menos de una semana, más viral que el menos coronavirus. Menos de una semana, hace rato estamos preguntando, hace 3 días fue el concurso de ¿cómo se llama? De la pizza, ¿no? Casera pizza, es correcto. Pizza. Se hizo más famoso él que la pizzería. Yo creo que la pizzería como que ya debe de empezar a dar regalías, no sé, Pues sí, porque tú a cada rato lo estás mencionando también, ¿no? Mínimo que te manden una pizza, aunque sea cada semana, ¿no? Una donación. Tenemos a 003 Miller. Miller, correcto. Así es tu nombre. Así es mi nombre, 003 Miller. Originalmente son números, uh-huh. Pero actualmente está en letras. Pero sí, es 003 Miller. Ah, ok. Oye, y cuéntanos un poquito sobre... tu nombre, ¿cómo vino de la nada? ¿Eres de aquí, del planeta Tierra? ¿Qué onda? ¿O eres el... ¿Cómo se llama el Stitch? 6312. Sí, mira, te platico. Al momento de yo estar en proceso de planeación, digamos, mis padres ya habían tomado un acuerdo. El acuerdo era entre ellos de que si naciera el bebé niño, si fuera niño... Uh-huh. Mi padre era la persona que iba a determinar el nombre del niño. En caso contrario, que fuera niña, evidentemente mi madre era la persona que iba a determinar el nombre. Sorpresa, nació un varón. Y pues bueno, la mamá esperaba una niña. Efectivamente. No, es que sí o no, ¿verdad? A veces eso pasa. Pero bueno, sigue. Y pues bueno, nací yo, varón. Uh-huh. Y mi papá, digamos que tuvo la dicha de ponerme el nombre 003 Miller. Hasta ese entonces, hasta los 13, 14 años por ahí, es uh-huh. en que pues vine a saber que así me llamaba. Porque desde pequeño tenía un apodo, me uh-huh. llamaban Bambino. Bambino. Ay, yo conozco uno. Ay, no, es terrible. Es terrible ese Bambino. Es parte de la compañía de teatro. Ay, vamos a ver, Tito el Bambino. Ay, no. Ay, Tito el Bambino ya ni existe. Pero bueno, pero yo no entiendo. A ver, explícame un poquito. Ahora sí que te he escuchado en algunas entrevistas que te han hecho. Claro. Pero ahora sí que yo no he entendido de dónde surgió en sí. ¿Cómo surgió? Ahora sí que plantéamelo así... claro y conciso, porque no le entiendo. Ok, mira, hay dos teorías. ¿Cuáles son las dos teorías? Mi padre solía vivir en Estados Unidos uh-huh. un buen de tiempo. Y yo quiero creer que en función a esas tendencias, digamos, de Estados Unidos, fue en que pues animó, tuvo mucha creatividad y me puso el nombre de 003. Sin embargo, la segunda teoría es de que mis padres querían tener 3 hijos. De ahí se deriva el 003. Yo soy el 3. ¿Tú eres el tercer hijo? Bueno, somos... debieron de ser 3, fallaron. Somos 4 en total. O sea que el cuarto es el 004. Y cuando tengan 7 hijos, 007. ¡Ay! Ya nació la nueva revelación. Efectivamente. Y pues bueno, en función a los 3 hijos que ellos pretendían tener, lo cual fallaron, digamos que se abrió la fábrica de chocolates y se animaron a uno más. Yo no creo que se haya abierto la fábrica de chocolates, porque la combinación es la pepita con el chocolate, ahí es la combinación que se hace. Primero te tiene que abrir la pepita para que pueda entrar el chocolate, ¿no? Dios mío. Ya también. No, yo, bueno, es la cosa que se dice, ¿no? Que primero la pepita se juguetea. Cacao. ¿Tú qué haces con la pepita? Cuando estás comiendo la pepita, ¿qué haces? Lo chupas. Lo chupas, lo abres. Entonces, y lo comes, ándale. ¿Y qué haces con el chocolate, nena? Lo anolas. Y ahí está. De ahí no más anolas. Ay, Dios mío. De ahí nació. Oye, pero está padre esto de que 003, pero igual pues estuve leyendo tu historia en los varios medios.
Y leí que se me hizo curioso que hasta los 14 años te dices cuenta de tu nombre. O sea, 14 años viviste así como que pues no sabías cuál era tu nombre real. O te fuiste con la... con la finta, o cuando te confiaste, más bien, no con la finta, ¿no? Me estafaron mis papás con el nombre, ¿no? Me estafaron. A los 14 años te enteras que es tu nombre y es con números, ¿no? Correcto, correcto. Pero yo creo que más bien se ilusionó su mamá con la película del 007, por eso le pusieron así. Porque si no lo hubieran puesto así, ¿cómo te...? O sea, no se han puesto a pensar... ¿No será que es un detective de los hombres de negro? Puede ser, casualidad, no lo sé. Pero ¿cómo te había puesto tu mamá? ¿No te dijo tu mamá, oye, ¿sabes qué? Mira, fue el nombre que se nos ocurrió, o te ibas a llamar así, no sé, ya ves que a veces no te ponen un nombre raro. Fíjate que ni siquiera mi madre me había platicado sobre mi nombre hasta ese grado. Y cuando llegué hasta los 14, 15 años, mi papá me comentó lo siguiente: ¿sabes qué, hijo? Te tienes que responsabilizar de tus documentaciones. Y pues bueno, ahí es cuando empecé a escudriñar mis documentos, mi acta de nacimiento, mi CURP. Y pues bueno, ahí me di cuenta que había números, ¿verdad? Y a mí se me hizo raro. ¿Qué pensaste? No manches, o sea, no sé. Pero ya te pasaron a perjudicar, imagínate. Déjate de eso, ya te pasaron a perjudicar porque bueno, quieres sacar tu visa. Pero... imagínate. Afortunadamente ya tengo mi visa, pero claro. ¿Pero como ya, 003? Como 003 en letras. ¿Lo cambiaste? Me lo cambiaron, mejor dicho, a los 16, 17 años, cuando empecé a sacar mi INE, mi credencial, mi identificación, pues yo ese día evidentemente llevas tu acta de nacimiento y la señora a quien yo le brindé mi acta de nacimiento, pues, evidentemente quedó petrificada, ¿no? Por ver 003. ¿Y qué es lo que me comentó? Acto siguiente. Joven, te tienes que ir al registro y tienes que poner tu nombre de números a letras, porque la base de datos no lo acepta. Y pues bueno, obviamente yo tuve que venir aquí a Mérida, la cambié, afortunadamente pude sacar a las 2-3 semanas mi INE, y a las 2 semanas resulta que sale en algún noticiero de mi nombre en letras como el nombre más largo de Yucatán, claro, para ese entonces. Pero yo no sabía. Mis tíos, algunos conocidos, me comentaron, oye, ¿sabes qué? Vimos tu nombre en el noticiero, y pues yo estaba así como que... Para ese entonces, claro, no le daba... Fue tu primera vez que te viralizaste, entonces. Exactamente, efectivamente, pero... Sí. Pero oye, una preguntita, ¿cómo hiciste cuando estabas ahora sí en la escuela? O sea, ya ves que... ¿En qué número vas? ¿En qué número de lista vas? Porque imagínate, porque todo por medio de apellido, ¿no? Pero en el tuyo, o sea, ¿cómo te decía en la maestra? 003, Miller, y todos se miraban y se ríen de tío. No, fíjate que había tenido mucha cautela en ese aspecto. De al momento de yo inscribirme en cualquier universidad en la que yo estudié, pues yo al principio... Ellos obviamente se sorprendían al ver 003, y ellos me llamaban silenciosamente así como que, chavo, ¿será que puedas venir un momento, por favor? Y yo así como que, ok, maestra. Me acercaba con la maestra y me decía, oye, chavo, creo que es tu folio, creo que se equivocaron. Y yo así como que, no, ¿es tu CURP? No, es mi nombre, maestra. Y ella así como que, ¿es en serio? Sí, ¿y cómo te gustaría que te llamen? Miller, por favor, no. ¿Sabes qué siento? Yo creo que eres un reptiliano. Es un reptiliano. Es la marca que le pusieron los de la... Ahora sí que de la zona esa de Estados Unidos. ¿Cómo se llama la zona esa? ¿Cuál? La zona. ¿Qué zona? Tu mamá hoy dice... ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que yo todavía le comenté, antes de comenzar el programa, le decía aquí a mí, le decía, oye, vamos a tratar con todo respeto, que no sé qué, pero Choco está con todo ahorita. Ay, Dios. No, pero sí, me refiero a que, o sea, ¿no te ha pasado que dices, ay, tú no eres de este mundo, tú no eres de esta tierra, tú eres de otro lado? Pues imagínate que hay muchos que me dicen, ¿sabes qué? ¿Serás primo de James Bond, el agente 007? O serás, no sé, algún, por el código Da Vinci, ¿no? Uh-huh. Serás algún código secreto. Eres el hijo del apocalipsis. No manches.
No, es que imagínate. A mí que me diga, ay, 003. Porque cuando en... Si la, la persona es que vieron Lilo y Stitch, todos los personajes, más bien los Stitch, eran este. De hecho, nombre. 003 no es el que es el que da toque. Creo que sí, porque hay el 055, no sé qué, este, no sé qué, el 0, no sé qué, tal personaje. Es que tú estuviste en la película, ¿no? Tú hiciste de Jumba. ¡Yo! Te pareces más tú a Jumba. Oye, y luego te viralizas en redes sociales en un concurso para ganar una pizza. ¿Cómo fue esto? ¿Tú te inscribiste? ¿Se inscribían tus amigos? ¿Cómo fue esta onda? No, amigos no. De hecho, fue mi primo Omar. Tómale. Y lo quiero señalar en esos momentos. Él fue el culpable. Él va a ser tu representante en esos momentos. No, ahorita. Lo que pasa es que él vio una publicación en Caseras Pizzas. Uh-huh. Y pues bueno, ahí en la publicación que hizo Caseras Pizzas... pues entonces decía, dicho su nombre, que sea demande la pizza. Que mande la pizza, mi amor. Da la dirección, Saudi, ¿dónde estamos? Decía, uh-huh, etiqueta a una persona, si conoces a... Etiqueta a una persona que tú conozcas con un nombre no muy común. Uh-huh. Y él me etiquetó, y previo yo le mandé un mensaje y le comenté, oye, ¿qué onda? ¿Le entramos o cómo? Y pues bueno, yo la verdad soy muy tímido en ese aspecto y muy cauteloso. Y pues bueno, dije, va, que sea todo por la pizza. Y me animé, me etiquetó, puse mi nombre en letras. Me llamo Miller, 003 Miller Santos, chablé. Y pues bueno, vi al inicio unos comentarios, como unos 10 comentarios que decían, no, es fake, estafa, que no sé qué. Y dije, Son haters, ya saben. Bueno, ok, voy a poner mi no certificado de estudios para que ellos generen veracidad de que realmente así me llamo. Pum, lo puse y al, no sé, a las 2 horas, 3 horas, vi muchos comentarios, muchas reacciones, y mi reacción fue, ya te imaginarás, ¿no? Y pues bueno, en función a ello, fue de que en la noche a las 7 de la noche aproximadamente, pues ya dan los nombres de los ganadores y, oh sorpresa, resulta que yo estaba en primer lugar. Imagínate. ¿Y los nombres, y los otros nombres, te acuerdas de alguno de ellos? Ay, sinceramente no, o sea, es que están raros igual, están raros. Hay uno que tiene una marca de crema. ¿De verdad? ¿Nieve? No, es de Nover, de Nover. ¿Ver? Bueno, es un nombre, no puedes decir porque no es, es el nombre de la persona, es Nivea. Ni idea. Estamos hablando de la persona, no estamos hablando de la marca. Pero déjame decirte que igual existen nombres como el de 007, que hay unos que le ponen nombres de artistas. Fíjate. A mí, a ti los nombres. Vercingetorix, Daimaru, Jerushalaya. Jerushalaya, está de los Choco, tú que hablas este. Mira, hasta tu nombre lo pusieron como en letras, no lo pusieron o sea, con números, porque así está registrado. Sí, efectivamente. Entonces, dice Vercingetorix, Daimaru, Jerushalaya, Baninu, Rainero, Mahonri sí lo he escuchado. Mahonri. Pero creo que no se dice Mahonri. No hay un artista que se llama Mahonri, no. No, dice hay Deubi, Marcio, Yesan, Blusset, Obdulia ya lo había escuchado. Este, Giovanni no lo he escuchado. Itandegui, Barhanbi, Jupilir. Ya, quizás esté ya caído. No sé qué estás invocando. No sé qué estás invocando. Todos en círculo. Smirley, Judistir, Basuha Makishmi. Son nombres raros. Es mi nombre. Ay, sí. Baxi. ¿Vas a ir o no vas a ir? Dice. Oye, sí, creo que yo igual, por ejemplo, mi nombre es Saudi. Pero Saudi es un nombre común y corriente. No te creas, y más corriente que común. No. Fíjate que a mí al principio se me complicó el pronunciar el nombre de ¿cómo es? Saudi. Saudi es como cualquiera, es como ponerle un nombre a un perro. ¿Cuál es Saudi? Pero como se escribe el nombre, no lo he buscado. He tratado de buscar en Giovanni. Internet. Giovanni, mi nombre está mal escrito. ¿Cómo es? Es J-H-O-B-A-N-I, latina. Normalmente debe decir Giovanni o Giovanni.
Entonces está en J-H-O, está en italiano, supuestamente, que significa Juan. Ah, se ve tu cara en italiano. Yo soy italiano, negro, yo soy italiano. Oye, y nos traiste estos documentos igual, ¿no? Sí, oye, sí. Lo muese. A veces me hace que son falsificados. Vamos documentos. A ver si se llegan a ver, no desaparecen. Son falsificados, Nelo. A ver. Vamos a... Hasta su cuna Colo lo trajo, mira. Ah, pues sí, ¿cómo? Pues, imagínate, pobre muchacho, ya tiene que andar con sus documentos esa, para demostrar que sí son. La que yo subí en las redes sociales, y es por la, digamos... Y es el más reciente porque veo que tiene el logo de Mauricio Vila, ya, marca de papá. Saludos, Mauricio Vila. Precisamente este documento subí y por ese documento logré ganar la pizza. 003 mil. Efectivamente. Ese es de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ahí está, para que vean que sí traemos al verdadero. Ya rato está. Ya, ¿en qué periódico salió este Nacional? ¿Universal? Ah, en Universal ya salió el muchacho. ¿Cómo se llama? El New York Times. También. New York Times. Luego lo vamos a ver, el gordo y la flaca, diciendo, joven yucateco está ahoga con chileno. Ese es otro, ¿verdad? Ese es otro. Pero tiene su segunda parte de su curve, porque ves, es este, no vamos a decir tu curve porque te van a hackear, claro. Pero el caso es que termina con R02 y tu nombre es 003 Miller Santos Chávez, por si quedó duda. Por colmo. Faltan dos ceros y un tres. Efectivamente. Ahí está, para que vean, ahí está la prueba, ¿en qué cámara estoy? Para que me digan. En la Jeep Cam estás. ¿En la Jeep Cam? ¿Cuál es la Jeep Cam? ¿Es esta? Ahí está. Mira. Ahí está. ¿Es esta? ¿La de adelante? Es esta. Ah, esta. Aquí, necio. Aquí no, en esta. Me estás diciendo son solo esta. Dos cámaras que están divididas y no sabes en cuál cámara. Ahí está, que en esta, idiota. Ah, pero, acá. Ay, de veras que tú. Ahí está, mira, aquí está. 003 Miller. No pongo de. Miller Santos Chávez. Ahí está, para que vean. Ya quítalo porque es una coma de screen azul. No. Oye, y... Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que no lo más chistoso, lo más ocurrente, perdón, que 003 es un solo nombre. Sí, efectivamente. De hecho, han habido muchas personas, o sea, ajá, que me dicen, son tres nombres, es un nombre. No, es un nombre. Es un nombre. 003 es tu nombre. Que no te venga a decir, oye, tú, 0. 01, o bueno, primer 0, segundo 0, o 3, que te diga 3. Oye, ¿y si te empiezan a hablar como 003? No, Miller. No. Fíjate que, fue una bendición. Tuve la oportunidad el año pasado de irme a Rockford University. ¡Ay, eso, bríngame! Yo estuve en Estados Unidos. Tú vives en la frontera de Cauquel, ¿no? Sí, cruzo la avenida sin Cauquel. Y pues bueno, ahí resulta que al momento de recibirnos... pues no, nos dieron nuestras... Imagínate. Nuestros perdona, cuartos. Perdona, ¿en qué estás? ¿En qué habitación estás? ¿Cuál es tu nombre? 003. ¿Y en qué habitación estás? 003. No, sí, ya sé tu nombre, pero ¿en qué habitación estás? En el 003. O sea, imagínate. Puede ser algo chusco, pero algo divertido, pero puede ser que un día tú vayas porque hay moteles o hay ahora sí que... Ok, nunca he ido en moteles. No, o aclaramos, hay hostales o algo así que son pocos cuartos que están enumerados 01, claro. 02, 03 y de la casualidad que te digan, tu nombre es 003. No, señor, esa habitación está ocupada. ¿Cuál es su nombre? 003. No, señor, ya le dijimos, está ocupada esa habitación. Ya no va a poder dormir. Oye, entonces, que tres días el pobre está así como que asimilando su nombre. ¿Cuántos años tienes? 25. Ya está creciendo. Ya está creciendo. Ya está creciendo. Pero a lo que voy, imagínate en el futuro. Si las complicaciones que te ha traído en esta corta edad, cuando estés más grande. Claro. Y las personas, los nuevos millennials que van a ser en ese entonces. Cuando tengas tú 80 años y te preguntan, ¿cómo te llamas? 003. Así se llamaban antes, van a decir. Tú vienes del futuro, van a decir. Pues fíjate que yo, al momento de darme cuenta que así me llamaban... ¿No será que serás un proyecto X? Puede ser. Al momento de yo saber que así me llamaba, yo creía que era algo normal. Dije, a lo mejor puede existir un 0020 o un 20 al cuadrado, no lo sé. O que seas un experimento, no te has preguntado que seas... ¿Eso te iba a decir? ¿No has pensado? Muchos me han comentado, tal vez... Está muy raro, ¿no? Porque... ¿Naciste en Estados Unidos o naciste aquí en México? No, yo nací en Mérida y crecí en Estados Unidos. Recién nacido te fuiste a Estados Unidos. Correcto. ¿Aquí te bautizaron o allí? No, es que hay que preguntar eso porque si uno que lo está viendo tiene su duda.
Entonces, hay que preguntarle así, así ahora sí que al chile. Aquí. Aquí te bautizaron, aquí te hicieron poner, vamos a llamar 003. Ahí está, sí. Listo, ya está su nombre. ¿Cuál es tu apellido? Es en Orozco, no sé qué. Orozco. Samilo. Cáncer. ¿Cómo? Cáncer. ¿Qué? ¿Es tu apellido? No, en mi Orozco. No, yo no, yo pregunto, no. Digo, ¿cuál es tu apellido? Tu apelativo. O sea, ¿cómo te pusieron en la pila bautismal? Así, le embrocaron. ¡Ay, Dios! No. Su nombre, digo, su nombre. No, en números. Así. Así. Es que, oye, tenemos al niño número 003. Y el padre dice, pues ya pasaron como 20 niños. Oye, es que lo más es que no te has dado cuenta, en ningún documento hayas leído tu nombre, o sea... No, porque pues prácticamente mis padres estaban a cargo de los documentos desde pequeño. Se dieron cuenta de que chispa ya. Exacto. ¿Tus papás qué dicen ahorita? ¿Qué te dicen ahorita? No, ¡papá, mira lo que te hace más! ¿Qué has hecho? No, ya me imagino sus papás ahorita están muertos de la risa por lo que ocasionó, o sea, 25 años después, la travesura de esos muchachos. ¿Cuántos años tienen sus papás? No. Solo falta que digas la dirección. No, yo voy a preguntar a los papás, ¿cuántos años tienen los papás? Voy a seguir a los papás también. Ah, bueno. ¿Cuántos años tienen los papás? Sinceramente, no lo sabes, como 30. Más o menos. Más como o menos, 30. Como, a los 15 años pincharon ellos. Pues sí. Ok, no me enteré mal. Eran unos muchachitos, tenían 15, 16 años. Ya no se asustada. No se está imaginando. ¿No será que era el cuarto 003? Yo por eso preguntaba, entonces no parece que de luego diga, ¿cuántos años tiene el papá? 40. Ah, entonces pues en el siglo 3 naciste, o no lo sé. Oye, y el motel es calentamiento. O no me dice que eres carioso, Choco. Ahorita es carioso, te digo caliente el carnaval. Creo que sí. Déjate de eso, no parece que sea como de esos no son clubes, son como se llama, sectas. No te han preguntado eso. Oye, ¿no serás que tus papás son una secta? Si tú eres el marcado número 3, que eres el que van a sacrificar cuando sea el apocalipsis y todo eso. No me asustes, ¿qué tal si...? Me estoy asustando. ¿Qué tal si tiene el pase para las arcas que están creando en China para cuando se vaya a acabar el mundo? No sé. Esos famosos cuartos que están haciendo ahorita, que estén en forma de esferas, esos triángulos, y que esa sea el número, ahora sí que tu número de persona. Ah, como la película de 2012. ¿Ya ves que ahorita, ya ves que ahorita ya puedes viajar, dentro de poco ya vas a poder viajar en la luna y hasta comprar un terreno? Un terreno. Y tú, como ya eres 00, ay, es un alien, ya está. Oye, ¿y a tus hijos les podrías? ¿Te atreverías? No. No está tan loco como tus papás. En lo absoluto, no. Yo no creo, ni siquiera pasando por mi mente, para nada. ¿Y tú qué piensas cuando le ponen ahorita a los niños que les ponen nombres raros? Pues fíjate que últimamente he estado escuchando Wisin, Yandel, Cristiano Ronaldo, Disneylandia. No, de hecho, el que compartió en la página de Exprésate era el nombre ya se me olvidó, pero era de acá porque los apellidos eran de acá. Claro. De hecho, ahorita puedo entrar a la página para checar la... Y no solo en nombres, también hay hasta hay en apellidos. No sé, en tu caso, 003 Culosano. Imagínate, ya te pusieron ya te pasan a perjudicar con tu nombre y hasta con el apellido. Balan Coyote Christmas Day. Balan Coyote Christmas Day. O sea, Balan Christmas Day. Es yucatecos, es Christmas Day. O sea, Navidad. Navidad, pero Balan, ¿qué es? Balan es jaguar. Ah, Balan. ¿Y Coyote qué significa? No sé. ¿Coyote? O sea, que le hicieron hoy cuando nació. O a la mamá le hicieron hoy y nació Balan. Ay, no, man. Y en la Navidad nació. ¡Ya! Ya adivinamos su nombre. Ya adivinamos su nombre. Vamos a leer los comentarios mejor para ya ir cerrando un poquito. Vamos a ver a nuestro productor si nos puede poner el monitor. A ver los primeros comentarios. Vi que habían más arriba. A ver si no se pierden, porque estamos allí en vivo. Oigan. Ahí tenemos a David Enrique, dice, ya te veo, éxito chico, Estir. Ah, saludos a mis compañeros del curso de locución del Estir, que les estuve compartiendo para que yo me haga famoso. ¡Ah! ¡Eso mamona! Ahí a todos mis compañeros del grupo de locución del Estir. Isaías Valdés, saludos chocos. Saludos, mira. Isaías. Estiarnos, mira. ¡Ay, idiota! Oye, en progreso, te juro que te confundí con Polo. ¡Ay, no, cómo te choco! Vuelta a ver, era el pacha queso, ¿no? Henry Canché, saludos. ¿Dónde está Alejandra Bolio? Hoy tiene sus fans, sale Bolio, ¿eh? Bolio, hoy está de mamá luchona. Ahí lo está viendo Alejandra Bolio ahorita. No está viendo igual Alejandra Bolio, te quiero mucho, preciosa, es mi abuela Alejandra Bolio. está más grande que tú.
Sí, tal. Giovanni, eres tú. Soy yo y yo. Ah, mi queridísima amiga, a mi amiga Andrea Sosa, saludos, bella, preciosa, que estuvo trabajando conmigo en el Carnaval de Progreso. Cris Caballero, José Gaspar, Spaz Pop, no, no estará por allá alguien de nombre Fatídico Lunes. Fatídico Lunes también existe. Fatídico Lunes. Existe también. No, esto es para que te vayas motivando, para que no te sientas tan mal, sí, con tu nombre. Eso sí. Romina Zapata, ahora sí te veo, Sao, mucho éxito. Muchísimas gracias. Selem, Salem Strange. Ahí está, pero otro nombre, apellido. Salem. Extreme. Está bueno, Salem. Nos vemos. Qué horror. Carlos Leal Gómez, saludos, Choco de tu. Oye, mira, amigo. Capitán Uber, saludos, Carlos. Miriam May. Olis. Miriam May, Olis. Ah, Olis, mi amiga May. Roisel. Oye, tú nos das vistas, ¿eh? Roisel Arredondo dice: hola, Choco. Hola, es en Roisel, qué buena. Saludos. Dice W Caso. Ese muchacho es buen cantante. ¿Quién? W Caso Socam. Otros saludos a otros. Ah, que vengan con nosotros al programa, que nos canten. Que vengan a cantar. Es rap. Ah, rap, trap, algo así canta. De hecho, queremos hacer un proyecto ahí del famoso, el freestyle. Esa mamá, son otras cosas. ¡Ay, perdón! ¡Se les suelto, Choco! Roisel Arredondo, hola, Choco. Ahí está, hola, Roisel, ahí está. Laura Cruz fue la que, no, es la que puso la publicación y te etiquetó la publicación. Ella es la que. Ella es la culpable. Ella la culpable que estés aquí con nosotros. Porque sufriendo. Publicó con nosotros. Dónde estudiabas y ahí la buscas. Si la quieres, yo te paso su dirección. Ok, perfecto. Es la banda del oriente. Y Doris Sánchez, muero de risa, saludos. Así es. Algunos tiempos vamos a estar invitando a Choco que venga aquí a contagiarnos un poquito de su alegría. Debería de tardar una hora el programa, una hora. Sí, pero se empieza a cortar luego el productor. ¡Ay, ese productor! ¡Ay! ¿Sabes qué pasa? Que como ya es gente grande, ¡ay, ya! Ya como que empieza a las 9 de la noche, como que ya le empieza a dar su sueño. Se le antoja, no sé, un cocoyolo o algo. Te van a meter, tranquilo. Sí, sé cómo soy, ¿para qué me invitan? Oye, no, ya ahora sí que regresan. ¡Ah, pues está Miller con nosotros, ¿cierto? ¡Ay, no manches! Les Fresita dice, saludos, Choco González. Oye, saludos. ¿Y a qué te dedicas así rápidamente? ¿Te pues trabajas? Mira, sí. Bueno, de hecho soy, actualmente me estoy independizando, uh-huh, en proceso, digamos, soy un chico emprendedor. Uh-huh. Actualmente estoy en el ramo inmobiliario. ¿Tu número de folio 003? ¡Pierdo! Tenía que decirlo, ¿no? Ok. Ya, Choco, ay, la vez pasada que Choco se comió todos los dulces del Día de Muertos que están acá y que eran de plástico. Ahorita se está puleando al invitado. No, perdóname. Y pues bueno, estoy igual en algunos temas de comercialización, importación y exportación. Y con mucho gusto me pueden contactar para poder ahí hacer negocios y con mucho gusto. Bueno, ahí está. O sea, hay que aprovechar tu fama. Hay que aprovechar tu fama. Tienes 3 días que te volviste viral, entonces hay que aprovecharlo. Esos 3 días lo tienes que volver en éxito. Comparte tus redes. Me imagino porque después, cuando te hiciste famoso y empezaron a publicar tu nombre, enseguida solicitud. Sí, hombre. Ya pronto ya vas a llegar a los 5,000. De hecho, me siguen llegando solicitudes para bloquealos. Ese mal energía, son los celosos, son haters. Para que luego cuando publiques algo de la casa, ¡ay no! No estés publicando cosas así, no sé, publicas videos chistosos de días 004, no sé, 005. No, cosas así. Para nada. Al contrario, esto yo considero que puede ser una razón más por la cual hay jóvenes hoy en día muy talentosos que pueden desarrollar muchas habilidades y pueden sacar provecho de ello. Y yo creo que este momento puede ser el momento adecuado, el momento correcto para decirle a esos jóvenes que de igual manera ellos pueden lograr sus objetivos, sus premisas, sus fines, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, yo creo que de igual manera ese sería un motivo más. Ay, sí, no sé de qué te toca en una tal Laura Cruz. ¿Laura Cruz? No, es la que publicó, la que yo, es una amiga mía de la secundaria. Y ella hizo la publicación de que... Laura, porque te están defendiendo, dice, trátenlo bien. ¡Ah, más oíste! Muchas gracias, Laura. No, lo estamos tratando. Te agradezco mucho. Te mandamos tu logotipo 003, por favor. Hashtag, a partir de hoy, 003. Yo estoy con el 003. Pues, ¿Te imaginas que los recién nacidos de ahorita, como ya te pusiste de moda, porque no hay persona que no falte, que le ponga de el día que nazca.
lo que esté de moda. Fíjate que he visto en los comentarios, gracias a ti 003, le pondré a mi hijo entre algunos años que ya lo tenga, 004, o no sé. Ya no va a ser odio, no sé, odio el pan dulce por dos. Por 3, ahora es 003, 004. Exactamente. Por 0004, qué horror. No, pero no se lo recomiendo en lo absoluto. No, para nada. Y a tus papás han dicho, ¿por qué pusiste 003? Porque, pues, a ver, sí. Pues no. Pero no piensas cambiarte el nombre a un nombre común. Habían personas que me incentivaban, me estaban incentivando en poder cambiarlo. A partir de los 21 años aproximadamente. Pero ya luego me fui dando cuenta que, pues, fui optándolo y dije, pues, es parte de mi identidad. Y, pues, bueno, aprendí a conllevarlo y hasta el momento a vivir con él. Y así es. Es parte de su identidad, es su número de identidad. Es el número de la lista de la escuela. De hecho, hoy tu mobiliario se va a llamar 003, ¿no? Oye, sí, hay que... Gente 003. Sí, imagina tu inmobiliaria. ¿Qué? ¿Inmobiliaria? Bueno, yo hablo así, ¿no? Vas a ¿cómo se llama? A quejarte de mi habla. Imagínate su nombre, de él, 003. Pero sí, hay que aprovecharlo. Imagínate tú llegando a tu oficina y estés allí viendo el letrero que dice, que diga, agencia inmobiliaria 003 Miller. ¡Ah! ¡Uy! ¡Eso mamalón está! El CEO 003. Ah. Oye, no, sería genial. ¿Sí? Hacer pega como de agencia inmobiliaria. Claro, claro. No, me has dado una buena idea. Ahí está. Si quieren comprar su casa, solo marquen al 003. Ah, no, ¿verdad? No, ya es demasiado, pa. Hay que hacerle su canción. 0003. Esa es de... Pero te amargado eres, Audi. Oye, ¿y cuánto crees que te dure esta viralización de tu nombre? Porque imagino que ya estuviste en varias entrevistas. Hay que empezar a hacer videos. Que, bueno, yo lo considero una bendición, pero, pues, bueno, me ha dado la oportunidad, de hecho, el día de hoy, de estar en TV Azteca y Telesur. Por cierto, saliste a nivel nacional, porque yo lo vi. Yucatán al Minuto. Yo lo vi. Yucatán al Minuto. Salió en TV Azteca. ¿Sí? Sí. Imagínate, salió en el Universal. Exacto. Que lo googleen a la gente que no tiene nada que hacer ahorita. Dile a la gente. No termina el programa, cuando termine el programa. Bueno, cuando termine el programa, que no tengan nada que hacer porque son las 9 de la noche. Entren, googleenlo y ahí va a salir. Chico, se vuelve viral por su nombre 003. Y ahí sale el Universal, sale igual, en algunos periódicos nacionales. Correcto. Igual van a salir. Imagínate, el Universal es un periódico nacional e internacional que lo lee mucha gente. Imagínate que llegues tú a Brasil, que te diga, ay, vamos a llamar 003, que te llame la NASA, niño. Pero está el coronavirus. Imagínate ahorita el coronavirus se llama Conavi 09. Ay, no, ahí vas a comenzar. Ay, te van a poner aquí Conavi 003. No, te la volaste. Dice Arad Herrera, Yending a googlear. Ah, es que todo lo investiga, por Dios. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Ah, es parte de la compañía, pero ay, Dios mío, es un preguntón. Cualquier cosa, imagínate, lo mismo que le estamos haciendo a él, si lo llega a conocer, ¿por qué te pusieron 003? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ay, todo pregunta este chiquito, ay, no. Pero sí, sería importante y, es, claro. Y la verdad, hay que aprovechar esos momentos. Y yo creo que, pues, ahorita, si te dicen, oye, ¿sabes qué? Cambia tu nombre, ¿no? Yo creo que por algo te pusieron ese nombre. Y ahí está, ve, sí, los resultados. Es. Por una pizza, ahí está. Sí, imagínate más adelante. Y piénsalo lo del nombre de tu agencia inmobiliaria que te diga 003 Miller. Va a ser genial. Ahí están marcas para que tengan cena gratis, que hagan más concursos de nombres raros. Fíjate que hoy me di cuenta que Caseras Pizzas lanzó otra publicación. ¿De concurso? Sí. Ahí está, vuelvo a participar. ¡No! Vuelvo a participar. No lo creo. Pero yo digo que deberías hablar con la pizzería para que tú seas su imagen, pero hay que hablar bien, que te den la dotación, no sé, por un año de pizzas gratis. Ah, pues sí. Pues sí. ¡Vas a quedar gordo! Pero vas a ser la imagen. Imagínate, la pizzería que tiene con 003 mil que dice, oye, ¿no quieres ser la imagen? Que te vamos a dar una dotación de pizzas a cuando ver, tú quieras. Y que no llegó el cliente 003. Déjate eso, le toma su poco. Él sonriente así con la pizza, así como. Aquí así está, como, mira, léelo. Como modelo. Aquí.
Ese fue hoy. ¿Te imaginas? Cliente 003, ves la señora. ¡Ay! ¡Hay tickets, vale! Ahí están usando, ya están usando su nombre. A ver, pizzería, ¿cómo se llama la pizzería? Casera Pizza. A ver, Casera Pizza, si nos estás viendo en este momento, ya lo compartiste. Me imagino porque te están siguiendo. A ver, la gente de Casera Pizza dice: hagamos una nueva dinámica, dice. Cambia el nombre de una película incluyendo el 003. Los dos que tengan más likes o reacciones ganarán una pizza grande. Cambia. Ahí está. Harry Potter y el misterio del 003. Está mamalón, está mamalón. ¿Tú qué película harías? Los Minions 003. 300 por nueva generación, 003. 300, empezando desde el inicio, 003. El 300, el inicio, 003. El inicio, ¿no? Oigan, y pues ya estamos terminando el programa. Ya saben que es aquí rapidito, rapidito. Están preguntando que cómo le vas a poner a tu hijo cuando nazca. Bueno, 3.0. No, 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 no. Estaba yo pensando en un nombre como Tyrell, tal vez. Estaría bien. ¿Creen? Tyrell, no sé. Tyrell. En inglés sería Tyrell. Ajá. O sea, suena mamalona. Tyrell. Ahí está pensando en nombre. Pues no, raro, ¿sí? O Balam, porque no, si no, no va. ¡Ah, sí, cierto! Tyrell Santos. No, pero tú eres no, Miller, suena, ¿no? Suena no, es que Miller es tu nombre. Sí, Santos es mi apellido. ¿Miller qué significa? Espejos, Miller. Ah, no, no, ese es Millet. Ah. Que ese es otro video. Es una empresa y aparte es secretaria de la cultura. No debe saber el productor. Ah, el productor lo sabe. Preguntan, ¿cómo le pondrías a tu hijo cuando nazca? Ese nombre, Tyrell. ¿Están de acuerdo? ¿Pero qué significa? La verdad no sé, pero me suena padre. Pero en español, ¿qué significa? ¿Cómo es? ¿En inglés, no? ¿Qué? Tyrell. ¿Tyrell? ¿Tyrell? Pero en inglés era trailer. O sea, significa persona, no puede decir trailer en inglés. No, fíjate que no he buscado el significado, pero me sonó muy, muy ameno ese nombre. No, Tyrell. ¿Tyler? Tyrell. ¿Tyrell? Tyrell. ¿Tyrell? Tyrell. Está raro. ¿Sabes qué? Ya nos vamos, muchas gracias. Oigan, no, pero ya para despedir el programa, los últimos saludos a Laura Cruz, mucho éxito, muchísimas gracias. A Roilcel Arredondo, yo quiero sus seguidores, tengo solo 200. No, o sea, los seguidores de la que se cuentan son de tus pasos, eres de que está ahí más de 30,000, así que queremos más igual. Y saludos a Johnny Ayala, a Arad Herrera, a mi... De hecho, como Lolita Ayala. Escúpelo, nena, escúpelo. Es que estoy practicando mexicano de voz en el curso. No. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy en la tarde, ¿sabes qué pasa? Que se metió un boli en la boca. y yo creo que el boli, ya ves que el boli a veces suelta como un liquidito que te raspa. Okay. Y yo creo que él esa cosa se lo quiso tragar. ¿Cómo es? Es de garganta profunda. No, déjame decirte que es de garganta. Pues hasta caer acá porque querías. ¡Quiero estar en tu lugar! O sea, pero él fue al revés. Ya vi que me fregué yo solito. No, saludos a Rakishimoto Jr. Ah, es allá un sobrino. Rakishimoto Jr. Otro con nombre raro, ¿verdad? Él viene de China. Ahí chequen allá. No, su verdadero nombre es Sarco. Sarco. Sarco, así se llama. Otro igual es un nombre raro. Sarco. Sarco, se llama Sarco. Hay ahora un palodado, hay uno que se llama palodado. Palodado. Sí. Ya. Nunca te has mandado el palo, ¿no? No. Dice Arad Herrera, dile a Choco que te use. Ah, que le digas a Choco que te use como su imagen en la compañía. Solo imagina Choco y su compañía 003. 003, esencia teatral presenta. Ah, mira, puede ser. Uriel Quijano, saludos a Pedro Escal Montañez, a Jafid Osvaldo, Jafet Bustillos y Valencia Paredes y Alex Ock. Al otro dijeron que yo no lo mencione, así que respeto su comentario, ni lo conozco. A Alvin López. Pebles invita a Uriel. Creo que sí. Vamos a hacer un programa donde ya vino la vez pasada Charlie y quieren venir toda la banda allí. Alex Montañez invita al Master Abreu. Es tu mejor amigo. Andraina Madera Carrillo, saludos. Es su tolete. Hace se dice, es su tolete. Y a. Pues ahí está. Algo que quisieras mandarle saludos a alguien. Pero le preguntamos si eres soltero, eres casado. No, tú estás ligando. Ya preguntó cuántos años tienes. ¿Cuántos años tienen tus papás? Yo pregunto porque qué tal si hay una chica que se llama. Preguntó si tienes visa para que sea fácil sacar su visa y se vaya a Estados Unidos.
No vas a cruzar el río, jamás. No, yo estoy preguntando porque no va a decir que hay una chica que se llame, que tenga el mismo nombre que el muchacho, 002, y quiera unir el 003. No, vaya. Para que hagan un hijo que se llame 005. 0032. O 032 o 023 o lo que sea, ¿verdad? ¿Te gustaría mandarle saludos a alguien? No, pues muchas gracias a todas las personas que me apoyaron para ese entonces y me siguen apoyando, porque la verdad... Psicológicamente. Que te topes con... Me siguen apoyando y pues... Uy, pero no se burlan de tu nombre, o sea, y ese, me quedé esa duda, no se burlan. Pues fíjate que he estado viendo algunos... Antes de que te... O sea, me imagino antes de que te vuelvas viral, que tú en la escuela, o sea, que te diga, oye, tú, 003. Ah, bueno, sí, fíjate que creo que tuve más, digamos, lo que se le llama hoy el bullying, uh-huh. Más creo que en la universidad, que cuando estaba en primaria, secundaria y prepa. Uh-huh. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, digo, bullying, porque, que, no sé, algo sencillo. Puede ser, me llaman, ahí viene el primo del agente 007, no sé, James Bond. Ah, mira, ahí viene el agente 003 o el código Da Vinci, no sé. Cosas así, ¿no? Pero sí, sí, sí llegué a tener esos comentarios por parte de algunas personas. Ya, ahorita pues ya eres famoso, ya la gente no cree que te llamas así. Entonces yo le digo que qué padre, hay que aprovecharlo, porque ahorita que pues estás un poquito ahora sí que arriba con tu nombre, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Haz videos, aprovechalo, no sé si te gusta el arte y los videos, cantar, bailar, te gusta brincar la cuerda. Sí, toco batería, me gusta tocar. ¿Te batería? Gusta agarrar los palos. Ay, entonces. Dios mío. ¿Tienes tu grupo musical? Toca batería, no es director de teatro. Exactamente. ¡Ay, Dios! No es director de teatro, no. No, porque... Ah, Amai, ¿cómo toca la batería, no? Con los palos. Se llama baquetas, efectivamente. ¿Y de qué está hecho la baqueta? De no, palo, de madera. De esa lógica. Bueno, ahora quieres agregar, la próxima vez que venga Choco, va a venir a regalar boletos. Así lo vas a comprometer por hacer bullying. Boletos en su obra. Oye, sí, los esperamos mañana, toda la gente de Progreso, los esperamos mañana en Jaguar 62. Ahí, en este restaurante, vamos a estar presentando la obra La Leyenda del Huachivo, que es... Ha sido un éxito. ¿Te acuerdas cuando vino a promocionarla? Sí. Ha sido un éxito y la verdad, pues ahorita en Jaguar 62 la vamos a volver a presentar. En que vaya la gente, está en promoción, está a 50 pesos a la entrada general. Y el día del evento, 70 pesos, que es el día sábado 29 de febrero. 29 de febrero, ahí está. Única fecha, no hay otro febrero, porque dentro de 4 años vuelve a haber otro 29. Así que ya lo saben. Está bien. Está bien. Oye, hay que llamar a la gente, hay que investigar quién nació el 29, un 29 de febrero. Porque imagínate. ¿Por qué luego solo es hasta el 28? Celebran 29 hasta el próximo hasta 29. El primero. Sí, es cierto. Sí, imagínate. Está bien. Son ya. Imagínate, tienen tu edad, ¿cuántos años tienes? 4. Está bien, sí. Pero ya pasó 4 años, porque ya pasaron 4 veces en 4x4, 16. Ya pasaron 16 años. El chiquito tiene 16, pero en realidad 4 años. Porque 4 años ya fue. Bueno, ya me callo. Ya. Saludos a Eli. Oye, otro nombre, el saborín de piña. ¿Qué es eso? ¿Es real? Es real, también es real el saborín. Real. Sí. Saludos a Andraine y a Eli. Y pues así nos toca despedirnos de este programa. Nos vemos el próximo jueves, ya saben, por tu espacio el sureste, en punto de las 8 de la noche. Hoy nos atrasamos un poquito, porque estuvo antes el chisme con Fernando. Pero ahí está, nos vemos el próximo jueves aquí en Exprésate. Nos vemos. Que comenten si quieren que yo vuelva a regresar. Compartan. Sí, claro, si chicos, quieren que regrese Choco al lugar de Bolio. Gracias, es cierto. Gracias, 003. A ustedes, muchas gracias. Pasen buenas noches. Bye.